¡Tirada puerta! Tengo que decir que estoy decepcionado, especialmente con la... Thank you.
además de jugar como Los Ángeles, además de tocar el balón como nadie, además de tener esa calidad y esa elegancia, ¿qué me puedes decir de Toni Kroos? Bueno, pues que si a eso le sumas que tiene un disparo desde lejos, que puede ser el mejor del mundo y que pasa muy bien, pues estamos hablando de uno de los cracks mundiales. Primer día de la Champions, déjate algo para las eliminatorias. Les da tiempo a crecer, tú no te preocupes. El Bernabéu es un estadio a la altura del Real Madrid, un campo donde los merengues han vivido noches espectaculares. Bueno, y luego están las salas de trofeos. A este paso van a tener que comprar otro edificio para exponerlos todos, porque casi no les caben. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Paco, iban a jugar con un 4-3-3. Imagino que con dos... ¡Atención! ¡Chuta! ¡Y el balón blandito llega hasta las manos del meta! Alex Hunter, a ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Ojito a Hunter! Rebota en la madera y se va. Sissoko. Cuidadito, jugada que lleva peligro. No quiere problemas y atrapa el cuero. Modric filtra el balón entre líneas. Es una buena ocasión. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Tras ese gol del Madrid, que está por delante, se reanuda el partido. Trippi. Binks. Está buscando huecos a la defensa con un brillante juego de pase. La ha parado con seguridad, qué buena intervención. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Corta el pase y puede haber contraataque. Intercepta el pase. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Rose. Alí con el cuero. Gana el inglés. Centro directo al área. ¡Qué bien! Como ataja con autoridad. El pase no le sale como esperaba. Dele. Quiere llevarse el esférico. Sissoko. Trippier. Puede centrar. Dele. La recupera en el área. Recuperan la posesión en el centro del campo. Eriksen. Kane. Dele. El centro no ha sido bueno. Golpeó en el defensor. Saque de esquina. El Tottenham pondrá el balón en juego. A
Amigos del FIFA, espero que tengáis bien guardadito el paraguas o el chubasquero, porque aquí llueve y, madre mía, parece que esto es el diluvio final. Si el campo no se embarra mucho, Manolo, vamos a ver un partido bonito seguro. A los defensas, ya te digo yo que no les... Ha visto bien a su compañero. Bien, Courtois. Arriba impidiendo el tanto. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Trippier. Son. Kane. Ojo que combina buscando un compañero. Casemiro. Buen pase buscando la espalda defensiva. Al final nos han puesto los dientes largos. Para nada. Son. Beans. Los Spurs pueden aprovechar el hueco en la banda. Despeje de Barán, que no quiere complicaciones. Se abren las opciones para la contra. Gareth Bale. Deja una oportunidad de lujo para Gareth Bale. La para, pero sí. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Comienza la segunda mitad de este primer partido de la Champions. Es el momento de que ambos equipos echen el resto para conseguir llevarse los tres puntos, Manolo. Heung-min. El equipo contrario le regala la pelota. Minson. Corre el balón allí. La quiere rematar. Paco, me ha encantado la primera parte de este tío. Estarás conmigo en que ha jugado bien, Manolo. Ha marcado, ha mandado un remate a la madera y está siendo de los destacados del equipo. Mira, mira dónde está Bale. Y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Despeja en el centro para curarse en salud. Madre. Isco. Varane. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Creo, Antonio Ruiz, que nos puedes poner al día sobre el banquillo. Tiene pinta de... Ese pase de Arisen es de calidad. Dele. Y como viene... ¡Sol! Como la ha sacado Paco, fíjate, un despeje espectacular cuando el gol parecía cantado. Sigan, 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 dice el árbitro, porque le ha robado limpiamente el cuero. El fútbol es corazón, pero también táctica, cuéntanos. Veamos cómo encaja en el esquema y si les ayuda a llevarse el partido. Gracias, Antonio, ya me contarán las novedades, si es que las hay. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Es Modric el que tira. Bloquea el tiro. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Eriksen. Ahí está Marcelo ayudando atrás. Toda la banda a disposición del Madrid. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Rose. Rose. Está intentando provocar el fallo del rival. Isco. Madre de mi vida. ¡Qué pase de Isco al arco! Beans. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Y la jugada queda anulada por posición ilegal. Cambio táctico, habrá que ver quién sale. Bueno, cuando se pierde hay que tomar decisiones y es justo lo que está haciendo el entrenador. Lo que no sepas tú no lo sabe nadie, gracias, Antoñito. Qué bien buscó el hueco. Centro con peligro al área. Pero el centro no encuentra a nadie. Madre de mi vida, qué pase de Isco al arco. Beans.
quiere el gol y dispara. Quiere forzar. Pero Dios mío, Paco, ¿qué hace el portero? La rapidez de reflejos que nos acaba de mostrar este portero es extraordinaria. Se ha movido con una rapidez felina que ha sorprendido al atacante. Vamos a ver qué hace. La bola va al área. Mira, mira, Paco, mira, mira, no los oye. Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave. Claro, Manolo, es que el partido no se acaba hasta el pitido final y todavía pueden aprovechar jugadas como esta. Despejan el centro para curarse en salud. Eso es offside, para que veas que hablo idioma, Ruiz. Cambio táctico, Ruiz. La victoria está al alcance, así que tal vez solo quiera dar descanso al jugador. De verdad, Ruiz, no sé qué haríamos sin ti. Gracias por tanto trabajo. Solo van perdiendo por uno y siguen luchando y trabajando y construyendo para conseguir el gol del empate. Dime cuánto más, Antonio. Un par de minutitos. A uno les parecerá mucho y a otros muy poco. Gracias, Antoñito. Tira Eriksen. Tal paradón de Courtois. Hoy se llevarán la victoria en la liguilla de la UEFA Champions League. Después de mucho esperar, por fin sabes lo que es jugar un partido de Champions. Tú lo has dicho, por fin. La Champions League es la competición en la que los mejores jugadores de Europa lo dan todo y por fin voy a poder hacer exactamente eso. ¿Te sientes dentro de la competición? Completamente. Pues claro que lo siento. Gracias, Alex. Sí.